Bueno, ven, ahora yo ya le puse el plástico. Le puse un plástico, de esos que se fijan, que se pegan. Ese es plástico así. Ahora le voy a envolver un repasador a la vuelta, para que no le entre ningún bicho, nada, pero miren la masa. Recién le puse las 2 cucharadas de harina. ¿Eh? Y un poquito de agua. Lo revolví otra vez y ya está levando eso. ¿Ven cómo está fermentando todo? ¿Ven que se hacen los globitos? Eso empieza a fermentar todo. Y después se hacen unos globos, pero grandotes se hacen los globos. Cuando empieza a fermentar. Y ese es el momento especial para hacer el pan. O cualquier otra masa que vayan a hacer. Torta o no sé, cualquier masa que lleve, que vayan a hacer. Cualquier tipo de pan que lleve. Cualquier cosa que lleve levadura. En vez de levadura usen la masa madre, que es lo mejor. Y va a ver cómo leva. Si hacen la masa madre bien, como la estoy haciendo yo, que se hacen las burbujas y se empieza a hacer globos grandes, que ya levó, ese es el momento justo. Es para los que hacen, cocinan seguido. Yo, por ejemplo, hago mucho pan. Hago muchas veces pan. Hago unos pan trenzados. También les voy a mostrar. Ya les voy a ir mostrando. ¿Eh? Pero yo hago cosas así con levadura. Así que les muestro. Les quiero mostrar la masa madre. Para que no tengan que comprar levadura. Porque esto es lo más sano que hay. Esto es lo más sano. Acá no hay químico, no hay nada. Es harina y agua. Mezclado, nada más. Y fermentado en la mesada. Es así, fácil. Y esto empieza a hervir. Y si lo hacen muy lleno, como yo les dije. Si lo hacen muy lleno, se les rebalsa. Se les rebalsa, porque a mí ya me pasó. Se me rebalsó por todo lado. Se me rebalsó en la mesada, se me fue por todo lado. Tuve que hacer una limpieza ese día, pero bueno, es lo que pasa. Yo tampoco lo creía, pero ahora cuando lo empecé a hacer, es lo mejor que hay. Cómo levanta el pan es increíble. Cómo leva el pan.